Hola, buen día familia, buen día para todos, estén donde estén. Espero que vayan teniendo un bonito y bendecido día para todos ustedes. Vean por acá, me encuentro con eh, estos arreglitos que estuvimos haciendo en el blog el miércoles pasado. Espero que todos me hayan apoyado por allá y hayan visto lo que fue, cómo fuimos a cortar todos estos esquejes la forma de cómo se cortaron, este, cómo los armamos y en fin todo. este Pero vean, hoy al grano, ya sin tanta cháchara, miren, solamente les voy a ir mostrando un eh, como paseíto por todas mis plantas que tengo, tanto aquí adentro de mi casa y los voy a llevar también allá al invernadero. Vamos a ir a hacer un pequeño paseo así un poco rapidito, corriendo. Este video nomás solo se va a tratar para darles la información. Que vamos a rifar la dichosa LAWI. Así que todo lo que voy grabando acá, ustedes solo veanlo, observenlo, deleites en lo que va a ver. Pero pónganme atención y escúchenme a la información que traigo por acá. Si usted está interesado en querer participar en lo que es con la rifa de la LAWI. Primero que todo, les voy a ir enseñando las encuestas. Que para que vean que les voy comprobando con hechos, como cómo quedó la encuesta ya final, después de una semana, ya pasó una semana, ya los que votaron, votaron, lo que ganó, ganó. Si sí participaron en la encuesta, bien, y si no, pues ni modo. Yo voy a estar por acá con todos los que me quieran apoyar, con todos los que quieran formar parte. Vamos para allá al Invernadero y les sigo contando, todos los que quieran formar parte del canal, y así, y pues ya les doy buena, buena información entremos por aquí al invernadero bienvenidos Ok, antes de empezar el recorrido que les quiero hacer ya saben que no me voy a enfocar en hablar de las plantas ni nada así solamente para que ustedes más o menos vean cómo van les quiero enseñar cómo está en la 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 ubicamos Rifar, así que vamos vamos a ver a dónde 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 la encontramos aquí en el invernadero vamos a buscarla vamos a ver a dónde la pusieron a dónde está bueno algunos que ya me siguen y ya saben mi video ya saben dónde la dejamos por aquí vamos llegando por ahí medio la vi pero no la alcanzo de ese lado creo <laughs> quiero ver si la puedo sacar quiero ver si se la puedo sacar para para mostrárselas ay voy a aportar esto aquí disculpen a ver mente con esa mano no con esta Aquí está, aquí está sana y salva, pero la voy a agarrar bien, aquí está, sana y salva, pues vamos a rifar esta laui, espero que tengan suerte y que se la hagan, así que todos los que quieran participar, quédense todo el video para escuchar toda la información, qué es lo que tienen que hacer para participar en la rifa de esta lawi. y es gratis, eh. alguien por ahí me preguntó cuánto va a valer el ticket, no, el ticket es que usted sea eh, que esté suscrito en el canal. Así que ya le voy a dar toda la información, es completamente gratis. Todos los suscritos al canal pueden participar y ya les voy a decir cómo. Vamos a regresar a su lugar y vamos a empezar el recorrido. Bueno, vamos a ir empezando por esta parte del invernadero. Como les digo, usted vea las plantas con sus ojitos. Pero pongan atención a la información si está interesado en querer participar en la rifa. Primero, la rifa es completamente gratis. Usted no tiene que pagar ningún número, ni comprar ticket, ni nada. Usted lo único que tiene que hacer es estar suscrito en este canal. Y en el canal del blog. Así que primero asegúrese que está inscrito en los dos canales. En este canal, el canal principal. Y en el canal del blog. Ya les voy a explicar el por qué va a ser importante que esté inscrito en los dos canales. A la hora de que hagamos la rifa. Primero les quiero mostrar cómo quedaron. Para finalizar las encuestas. La encuesta del canal principal. Y la encuesta del canal del blog. Quedaron de esta manera. Ok, este es el canal principal de 39 votos creo. El 74% dijo que la LAWI, cuando dice claro, quiero participar, sería refiriéndose a la LAWI. Y el 26% dijo que mejor una colección de 12 plantitas. Así que ganó con el 74%. Que rifemos la LAWI. Y por el otro lado, en el canal del blog, con 27 votos, un 64%, dijo que arribemos la lawi y un 30%, creo que es casi no veo muy bien si sí, 30 por 35 30 35 por ciento este que rifemos la colección de las 12 plantitas así pues siempre en esta otra encuesta también ganó lo que era que rifemos la Lawi y como les digo no ha sido mucho como yo me esperaba que yo creía que tal vez muchos iban a querer participar y así pero quizás mis ideas como que no les no les gustan mucho, no les llama la atención o no quieren participar o no quieren apoyar. La verdad, no sé. No sé en qué será o, o qué estará. Pero a veces siento que no hay ese apoyo que tal vez uno espera. Pero bien, ni modo. Ya esas fueron las encuestas. Tuvieron por una semana por ahí las encuestas esperando los votos. Y vamos a rifar entonces lo que es la LAWI. Ahora, lo que continúa. Hay muchos que no sé si votaron, pero me han dicho, no, César, sí, está bien lo que pensaste, si rifa, está bien que rife la Alawi, pero yo estoy muy lejos, no puedo participar y así. Y la verdad que yo no les he explicado todavía cómo vamos a hacer. Vean, el año pasado rifamos una echever la echevería Lola y también alguien que se la ganó, no estaba aquí en el país, en Estados Unidos, y le mandamos un regalito que nos costó, sí, hice un esfuerzo tremendo para que la persona pudiera recibir su regalito de la rifa que hicimos el año pasado. Pero este año estoy tratando yo de contactarme este, en diferentes países. Yo les voy a llamar así como tipo de embajadores. <laughs> Espero de que sí, que nos echen la mano y nos ayuden. Porque ustedes saben que es, es, por lógica, pues no yo voy a poder enviar una uh, echevería, uh, digamos, desde aquí, si no tengo los permisos y todo para poder enviar planes. Pero como les digo, si yo quiero hacer esto, pues tengo que tratar de rebuscarme y ver cómo pedir ayuda y todo. Entonces, hay a ciertos canales que yo le he estado ahorita mandando solicitudes para que si se quieren unir con esta actividad. Ya que yo creo que todos, todos ustedes, los mismos suscriptores que creo que yo tengo en este canal, creo que están en todos esos otros canales eh, que ya están súper mucho más grandes. Yo muy agradecido. Hay algunos que sí que ya me confirmaron. Por ejemplo, el canal de Alma Cactusera y su hija Rocío ya me confirmaron que sí, que nos van a echar la mano, que ellas van a ser nuestras embajadoras por allá por el Argentina, así que si alguien de, de, de Argentina se gana eh, la rifa pues ya sabe que por allá yo voy a estar contactando con ellas y ellas van a estar enviando el regalito, en México todos los que son suscriptores en México por México nos va a echar la mano Idalis con el canal de Idalis Suculenta y así pues yo ya me he ido contactando, algunos que sí que ya me confirmaron, otros que estoy por ahí en espera de que me van a decir si se van a unir acá en esta actividad y yo creo que todos somos una gran familia todos los que nos gustan las plantas esta la suculenta así que entre toda la familia pues vamos a tratar de que de que esto sea un éxito de que la persona que se la gane pues reciba su regalito en su casa y esté donde esté también creo que ya tengo confirmación de españa alguien que también está allá por españa pero estoy así un poquito dudoso esperando todavía bien bien la confirmación pero después más adelante yo les Iré comentando y les diré todos los canales que están involucrados en hacer realidad que si usted quiere ganarse esta echevería lawy pues le llegue a su casita y pueda gozar del regalito que vamos a estar por acá rifando entre todos. Así que yo les iré contando ahorita más adelante los requisitos que debe de cumplir para poder participar en la rifa, para poder estar acá con nosotros y también más adelante en los videos que vayan. Eh, publicando antes de que se llegue el día de la rifa, pues yo les iré dando más información, tal vez más canales que se han unido que sí que van a ser embajadores en sus países, porque me he contactado a Colombia, me he contactado al Perú, me he contactado a Uruguay, me he contactado a, a diferentes países que ya tengo los contactos y esperamos que nos contesten y que todos, entre toda la familia, podamos que sea un éxito esta actividad. La rifa va a ser completamente gratis. Usted no va a tener que pagar ningún peso por ningún ticket ni nada, yo no le estoy cobrando a nadie. Lo estoy haciendo en agradecimiento porque tú me apoyas mucho este canal y estés donde estés, yo quiero rebuscar. Si tú te gana primero, gánatela, gánatela Echeverría Lau y gánala. Tu objetivo va a ser primero ganarla. Ya después que si yo estoy allá en con Chanchina, allá en China, allá en África, en qué sé yo, donde estés donde estés, después nos contactamos y hay ese rollo, déjaselo a César, que él tiene que salir de ese embrollo donde se metió, porque estuvo prometiendo cosas que tal vez no iba a poder cumplir, cosa de él. Así que tú después te lo encaras a él y digas, mira, yo estoy aquí, que se yo en Argentina y me gané la lau y qué pasó, dónde está. O yo estoy aquí en España, me gané la lado, y porque hay muchos que están en España, muchos en Argentina, muchos en Colombia, muchos en Paraguay, muchos en Uruguay, muchos en el Perú, en El Salvador. Este, bastante, bastante en México. Pues en realidad, ahorita el objetivo principal es que si tú quieres participar, gánatela la UY. Después, ahí hablamos. Después, si te la ganaste y estés donde estés, nos contactamos y deja a César que él se rebusque cómo va a ser para darte esa laui que tú te ganaste. Ese es el, lo primero. Este, son tres cosas que debes de hacer para poder te la ganar. Primero, Número uno, asegúrate de estar suscrito en mis dos canales, en este canal principal y en el canal del blog. Hay muchos que ya no les va a costar eso porque yo sé que ya están suscritos en los dos canales. Y verifícalo bien porque al final ya te voy a explicar por qué, por qué. ¿Por qué te tienes que asegurar? Así que asegúrate sí o sí de que estás suscrito en los dos canales. En el canal principal y en mi canal del blog. Porque esas personas que están en mis dos canales son los que yo tomo en cuenta que sí puedo contar con ellos para todo. Entonces si yo te quiero dar un obsequio y te quiero decir muchísimas, muchísimas gracias por tu apoyo conmigo. Me lo has demostrado porque estás conmigo en mis dos canales. Entonces si aún todavía solamente estás en uno, no importa, todavía hay tiempo ve y suscríbete al otro canal si solo estás en el blog y no estás en el canal principal ve y suscríbete en el canal principal la cosa es que tú asegúrate de estar suscrito en los dos canales ese es el primer requisito segundo requisito el segundo requisito va a ser que dejes un comentario en este video porque este es el video que yo voy a usar para hacer la rifa. La rifa la voy a estar realizando el primero de abril. Sábado primero de abril a las 4 de la tarde. Sábado primero de abril a las 4 de la tarde. Apréndete, apréndete bien esa fecha. Porque no se te va a olvidar, porque ya vas a escuchar más adelante el por qué. Tienes que estar pendiente que va a ser sábado primero de abril, que vamos a hacer la rifa. Vamos a dejar estas dos, dos semanas, creo que faltan como tres semanas para terminar marzo. El primero, el sábado primero de abril, voy a hacer la rifa a las 4 de la tarde. Y ya los que estuvieron en la rifa de la hechevería Lola saben cómo va lo de la rifa. Así que ya te lo voy a explicar. Porque me metí en un lío ya esa vez que hicimos la rifa. Que no quiero que me vuelva a pasar. Así que va a ser requisito si tú te la quieres ganar también la Wii la en esta ocasión. Entonces, este haz un comentario. Que sería el, el segundo requisito. Haz un comentario en este vídeo. Si tú quieres participar. Todos los comentarios que aparezcan en este video son los que van a estar participando en la rifa. Entonces ese, como ese es el tiquete que vas a, vas a comprar ahorita si quieres participar en la rifa, comentar aquí cualquier cosa que quieras comentar, a lo que salga de tu corazón, comenta en este video. Cuando estemos haciendo la rifa, los que estuvieron en el de la Lola ya saben cómo fue la dinámica. Yo uso un software. No lo hago así aquí en la casa con numeritos ni nada porque se puede hacer trampa. Mejor me gusta hacerlo acá en YouTube con un software que, que hay por aquí. Que todo, el juegan todos los comentarios, como que si todos los comentarios los metiéramos en una cóndola y le diéramos vuelta y vayamos sacando comentario, comentario. El, el comentario número 10 que sale, ese es el, 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 la persona ganadora. Así que no olvides comentar en este video, este video, porque este video es que yo voy a recuperar el primero de abril que haga la rifa. Nos vamos a ir a buscar este video otra vez para ir a sacar todos los comentarios que hay en este, en este video. Al final. Del comentario, por favor, deja tu país de donde tú me estás viendo. ¿Qué sé yo, por ejemplo, César pasa feliz día, Ecuador o César, muchas gracias por lo que estás haciendo, Panamá o César, me gusta mucho tu invernadero, soy del de Salvador. Así, al final de cada comentario, por favor, deja tu país donde me estás viendo, porque también este voy a hacer un segundo lugar. Ah, voy a hacer, voy a rifar un segundo lugar. Pero el segundo lugar sí lo voy a rifar solo con las personas que están aquí en Estados Unidos. Entonces, pero eso ya lo vamos a ver cuando estemos. No lo iba a querer decir porque lo iba a hacer como sorpresa el propio día, pero para que te animes así, para que veas que pueda tener dos oportunidades más que todos los que están en Estados Unidos, porque la laui si va a ser este donde estés, tú puedas participar, no importa dónde, en qué país tú estés. Si quieres participar, deja tu comentario acá y el nombre del país de donde estás viendo este canal y de dónde estás apoyando a este canal. El segundo lugar, como les digo, va a ser sorpresa, pero César es bien así de bocado y ya se le salió. Va a ser solamente para los que están viviendo aquí en Estados Unidos. Y como vi que habían muchos que votaron que querían el, el, la colección de las 12 plantitas, no van a ser 12. Voy a regalar 6, la mitad, 6 plantitas, como el, el que quede en segundo lugar, ya después de que hayamos rifado la, la lawi. Y sepamos quién se ganó la lawi, de dónde es y todo, nos vamos a quedar haciendo otra, otra rifa ese mismo día. Pero cuando vaya sacando los comentarios, si dice otro país, pues no va a poder, lastimosamente no va a poder. Este ser parte de la segunda rifa, pero si dice Estados Unidos al final, o estoy, no sé, en Kentucky, o estoy en Illinois, o estoy en California, o estoy en Houston, o estoy en Nueva York, estoy, le estoy mencionando todo, todos los estados donde sé que hay suscriptores de este canal, por eso los mencioné. Este así, entonces van a, van a poder participar en la segunda tanda, digamos, para la colección de seis. Eh, plantitas que les voy a mandar eh, si, eh, si si está suscrito en mis dos canales que esté que estén acá viviendo en Estados Unidos. Ah, y voy a agregar Puerto Rico también. Puerto Rico y Estados Unidos sería la segunda tanda. Para el segundo lugar. Pero el primer lugar, si van a participar todos, todos estén donde estén. No importa en qué país tú estés. Es el lío. Déjamelo a mí. Tú, si quieres participar, pues aquí ha llegado tu momento. Y nomás comenta en este video en la parte de abajo. Ok. El tercer, el tercer requisito que fue con lo que me metí en lo cuando hicimos la Lola, que ya cuando estábamos haciendo la rifa de la Lola, la primera ocasión, la primera ganadora no estaba en el en vivo el día que estábamos haciendo la rifa. Entonces yo estuve ahí mencionando, no me acuerdo qué, cómo se llamaba, yo no sé si se habrá ido también del canal porque, porque se enojó en esa ocasión, porque no le dimos la Lola a ella, porque se la ganó alguien más. Pero no estaba en el en vivo, no estaba participando en ese momento que estábamos haciendo la risa, porque yo hice un en vivo. Y entonces hoy va a ser requisito que si dejas tu comentario acá y quieres participar, apartes ese día, el sábado primero de abril a las 4 de la tarde, apártalo por favor, ya no te, completa, no te, ¿cómo se llama? No te comprometas para nada más, porque el último requisito va a ser que vas a tener que estar este. En, en, ahí en el en vivo, porque yo voy a preguntar ahí en el en vivo en los comentarios si digamos se la ganó este Esteban. No se lo va a ganar, vea, porque es mi, mi cabeza que tiene mi, 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 mi plantita aquí en el invernadero. Pero, por ejemplo, les voy a dar ejemplo: se lo ganó Estebana. Entonces, yo, Estebana, estás aquí, estás en, en el en vivo. Y entonces, Estebana va a tener que contestar. Si Estebana no contesta que están en al en vivo, entonces vamos a seguir haciendo la rifa y vamos a sacar otro nombre con otro comentario hasta que la persona que se la gane y le preguntemos si está participando en ese momento en el en vivo, porque así. Hicimos después cuando ya muchos me estaban diciendo, César, pero yo estoy aquí desde desde que inició el en vivo y no puede ser que, que se la deja a alguien que ni apartó el día ni está aquí apoyándote ahorita. Y tenían razón muchos, todos los que estaban ahí en el en vivo ese día. Entonces, al final, pues que se la ganó la persona que se la ganó, que parece que me, me dio me recuerdo, que se llama... Yulisa uh, Oltivare, no me acuerdo algo así, sí, Yulisa, Yulisa creo que se llama, y le, le pregunté, ¿estás aquí? Y ya ella contestó, ya la segunda, sí, aquí estoy. Entonces ya ella se ganó la Lola y no está aquí en el país, no vive en Estados Unidos, ella vive en otro lugar y le mandamos su regalito hasta allá, hasta su lugar, que nos... Costó, ¿eh? Los costó, pero como me metí en el lío, tenía que cumplir. Igual en este momento también. Si me meto en este lío, pues voy a tratar también de cumplirles y contactarme con la persona que se lo gane para ponernos de acuerdo cómo hacerle llegar su regalito de la lawi. Entonces, resumiéndote, tienes que estar suscrito en los dos canales. O oh, ah Aquí está el punto, el por qué te digo que debes de estar seguro que estás suscrito en los dos canales. Porque el día que estemos haciendo la rifa, si tú te la ganas, después de que te conteste que si estás en el en vivo participando ahí, que si estás apartado ese día y me contestas que sí, delante de todo el mundo yo voy a ir a verificar tu cuenta porque bien yo puedo entrar cuando a, un, a la cuenta del suscriptor. Puedo ir a tu canal y ahí puedo verificar en la parte de arriba si dices si estás o no estás suscrita al canal. Entonces, si aquí en el en vivo ese día tú te la ganas, yo voy a verificar desde mis dos cuentas, desde, el, desde mi canal principal y desde la el blog a verificar si está suscrita en mis dos canales y me aparece que no, que en alguno de ellos no está suscrita, entonces lastimosamente no, no, no va a valer y no te voy a no nos no, no vamos a poder contactar va a ser que no, que no te ganaste la LAWI, porque debe de cumplir ese requisito así que en el en vivo si yo voy a verificar las dos canales y tú no me apareces por ahí en mis cuentas delante de todos ahí, pues lastimosamente te voy a tener que decir, no, no te la ganaste porque ese requisito no lo cumplió y vamos a continuar con la rifa hasta que se la gane a alguien que al verificarle que sí está suscrita en los dos canales tanto en mi blog como en el canal principal entonces sí ya vamos a poder seguir con el proceso de que se ganó su laui y lo mismo vamos a hacer para el segundo lugar con todos los que están aquí en Estados Unidos voy a ir a revisar si están suscritas en los dos canales para poder dar el crédito que sí que se ganó su premio y que le vamos a mandar su regalito y que vamos a continuar con eh, tomarle todos sus datos, su dirección y así para poderle enviar su regalo. Así que eh, espero que haya quedado bien claro. Si hay algo que aún todavía no lo entendiste y quieres participar en la rifa, pues es buen comienzo como para empezar a comentar acá en la parte de abajo del video este deja tu comentario por ahí para poderte contestar tu pregunta si hay algo que no te ha quedado bien claro la rifa la voy a estar realizando el sábado primero de abril a las 4 de la tarde debes de estar suscrita en los dos canales tanto en mi blog como en el canal principal para poder formar parte de este de la rifa. Eh, debes de dejar un comentario en este video porque este es el video que voy a estar usando para hacer la rifa así que debes de comentar este video en la parte de atrás y no se te olvide estar ese día estar con nosotros ese día en vivo porque es el último requisito para que te la ganes. Y pues bendiciones para todos y muy buena suerte para los que quieran participar. Ahora, por otro lado, también quiero informarles que los miembros del canal, los que actualmente formamos parte de miembros del canal, van a tener la oportunidad: tres, tres oportunidades. Porque voy a hacer una rifa solo con los miembros del canal. Las otras seis plantitas adicionales de la colección de 12 que estaba poniendo en, en comparación con la, con la Lawi, Este la voy a rifar entre solo los miembros del canal. Así que los miembros del canal les voy a pedir que, por ejemplo, eh, el, la semana pasada subí un video que solo ellos tienen acceso que se llama Cómo preparo mi sustrato. En ese video, comenten ese video y al comentar ese video, ese va a ser el ticket que ustedes se van a estar jugando para el sorteo número 3 que voy a hacer solo con los miembros del canal. Así que los miembros del canal van a tener tres oportunidades de poder ganar: el primero, en general, donde van a participar todos con la rifa de la Lawi. el segundo, digamos, donde van a participar los de Estados Unidos y Puerto Rico y el tercer sorteo que va a ser solo los miembros del canal, así que los miembros del canal como son los únicos que tienen acceso ahorita a ese vídeo de cómo yo preparo mi sustrato, les voy a pedir que a favor si quieren participar, los miembros del canal vayan a ese vídeo que dice cómo yo cómo yo preparo el sustrato que lo estuve subiendo el martes pasado. Ahí les aparece con una estrellita que solamente es para los miembros del canal. Entonces vamos por allá y este me comentan ese video y ese voy a estar usando con ustedes. Así que ya al finalizar las primeras dos uh, rifas que voy a hacer en general acá con todos, después nos vamos a quedar al final solamente los miembros del canal. Voy a poner ya el en vivo después solo para miembros del canal. Y nos vamos a quedar haciendo la última rifa de las últimas seis plantitas solo con los miembros del canal. Así que así vamos a hacer. Eso sería toda la información. Creo que no se me escapó nada. Lo último es que la rifa la voy a estar realizando en el canal del blog no va a ser acá en este canal general, sino que en el canal de blog, pero como quiera todo el mundo que quiera participar ya va a estar inscrito en los dos canales, no va a haber ningún problema, así que nada. Gracias a todos por siempre estar por acá por su apoyo y hasta un próximo videito. Chao, lin. empezar el recorrido que les quiero hacer, ya saben que no me voy a enfocar en hablar de las plantas ni nada así, solamente para que ustedes más o menos vean cómo van. Les quiero enseñar cómo está en la la que la vamos a para así que vamos, vamos a ver a dónde, dónde, dónde la encontramos aquí en el invernadero, vamos a buscarla.